أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فراجهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته queridos hermanos que la paz y la misericordia del creador de todo cuanto existe sea con ustedes En el día de hoy nos encontramos aquí con su compañía y con su grata compañía para darle continuación a la explicación del tema de los atributos de la acción del creador de todo cuanto existe. Habíamos manifestado que íbamos a hacer un análisis de los aspectos y de los temas más importantes en relación a los atributos de la acción del creador de todo cuanto existe, luego de darle una explicación breve al mismo y habíamos manifestado también de que estos atributos o de los que íbamos a hablar de manera resumida con ustedes era del atributo de la verdad del atributo del habla de parte de Allah Subhanahu Wa Taala y del atributo de la prudencia Inicialmente hicimos un diálogo en relación al atributo del habla, en relación a que Allah subhanahu wa ta'ala tiene el poder del habla, pero que este poder del habla no es similar al habla que existe ante los seres humanos. Entonces, el día de hoy queremos dar desarrollo y queremos dar una explicación resumida en relación a lo que tiene que ver con el atributo de la verdad y el atributo de la paciencia. Primero que todo queremos los musulmanes y tenemos convicción en ello de que Alá Subhanahu Wa Taala siempre habla con la verdad y lo que manifiesta a la creación, lo que le manifiesta a la humanidad es la verdad. Pues el creador de todo cuanto existe es perfecto y la verdad demuestra imperfección en aquel que la manifiesta. Y cuando hacemos un análisis, lo que pueden manifestar muchos de los especialistas relacionados con el tema, como los psicólogos, cuando se manifiesta una mentira, es porque detrás de aquel que está manifestando la mentira, existe un miedo, cualidad y característica que no podríamos remitir a la subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala siempre habla la verdad y como lo manifiestan los grandes sabios que se dice que entre sus atributos glorificado sea está la veracidad, que es el dicho acorde a la realidad en oposición a la mentira que consiste en dicho incongruente con la realidad. Allah subhanahu wa ta'ala en lo absoluto no podríamos manifestar nosotros de que Allah subhanahu wa ta'ala manifieste en No podríamos nosotros hacer esa manifestación o no podríamos manifestar o decir los musulmanes o aquel que manifieste creer en Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala engaña a la humanidad. Ese es uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta en relación a este atributo, a esta característica del creador de todo cuanto existe, que es que siempre le habla con la verdad a la humanidad. Y por eso también de, de igual manera manifiestan los grandes sabios que Dios glorificado sea, es veraz y la mentira no tiene lugar en su dicho. El indicio de ello es completamente evidente puesto que la mentira es el recurso de los ignorantes, los impotentes y los atemorizados, y Dios está exento de todo eso. Dios está exento de todas estas características y de todas estas condiciones que manifiestan o que son la fuente de aquel que dice la mentira. Y es algo que los musulmanes debemos de tener muy en claro y muy presente cuando respecto de algunas eh, creencias o de algunas escuelas o de algunas corrientes vienen las ideas de que algunas... Remisiones de que algunas enseñanzas de los libros sagrados o del Sagrado Corán son un ejercicio para atemorizar o son un ejercicio de simple instrumento pedagógico para la, para la creación. No, los musulmanes manifestamos que Allah subhanahu wa ta'ala no habla sino a través y absolutamente a través de la verdad a la humanidad. En otras palabras, la mentira es execrable y Dios está exento de lo execrable, pues Alá Subhanahu wa Ta'ala es aquel que reúne todos los atributos de perfección en el universo, pues cuanto Él es el creador de todo cuanto existe. Allahumma inni Queridos hermanos, un tema relevante en relación a ello que se los manifestamos anteriormente, pero es muy importante tenerlo en cuenta por cuanto por el mismo ejercicio se han extraviado muchas escuelas de pensamiento, han llegado a la hecatombe, al extravío muchas religiones. Y es el hecho o la manifestación de algunos líderes de algunas escuelas de pensamiento de que algunos mensajes, algunos pasajes de los libros sagrados simplemente son un ejercicio que utiliza el creador de todo cuanto existe para atemorizar a la creación, para que la creación se comporte de la mejor manera, o simplemente para llamarle la atención a la humanidad, o simplemente para educar a la humanidad hasta que la humanidad llegue a un grado de conciencia. De no realizar los, las acciones prohibidas por el temor, sino que llega a un grado de conciencia de realizar las acciones por un alto y elevado grado intelectual. Los musulmanes decimos y manifestamos en la escuela de pensamiento de la gente de la casa del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con ellos, que esto es absolutamente falso. Todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta en el Sagrado Corán y todo, lo que Allah, y todo respecto de lo cual Allah subhanahu wa ta'ala advierte a la humanidad en el Sagrado Corán es cierto y es verdad. Lógicamente, el Sagrado Corán tiene muchos niveles de entendimiento y tiene muchos niveles de explicación. Puede haber un nivel general, el cual con una simple lectura se puede entender. Puede haber un nivel un poco más medio, el cual necesita de un cierto conocimiento. Y pueden haber otros niveles más profundos, que simple inclusivamente no es el conocimiento del hombre el que permite entenderlo, sino que es la guía y la luz que Allah subhanahu wa ta'ala coloque en el corazón y en la esencia de sus siervos, como es el caso de los profetas y como es el caso de los imames de la buena guía. Pero en resumen hay que tener en cuenta que aparte de ello y a sabiendas de estas condiciones o de estos niveles que tiene el Sagrado Corán para su entendimiento, todo aquello que nos manifiesta Alá Subhanahu wa Ta'ala en el mismo es verdad y es absolutamente lo correcto y lo preciso en relación a su mensaje para la humanidad. Entonces así damos culminación, queridos hermanos, a este pequeño entendimiento este, o esta pequeña explicación de lo que tiene que ver con el atributo de la acción respecto a la verdad hay otro atributo también muy importante que es adecuado de que lo expliquemos aquí y es el atributo de la prudencia del creador de todo cuanto existe manifestamos los musulmanes de que allah subhanahu wa ta'ala es el prudentísimo y entonces viene a colación dar explicación y que entendamos un poco qué es la prudencia. La prudencia quiere decir y quiere manifestar, de conformidad a la creencia islámica como atributo del creador de todo cuanto existe, de que todo aquello que ha sido creado por parte de Allah subhanahu wa ta'ala ha sido creado en el nivel de la máxima perfección. No podría ser concebida otra perfección más allá de la que con, con la que Alá Subhanahu wa Ta'ala ha creado las cosas. Si Alá Subhanahu wa Ta'ala creó al hombre, el hombre en su esencia no podría llegar a un estado de perfección como criatura superior al cual con allah subhanahu wa ta'ala lo ha creado asimismo el universo y asimismo todo el resto de las creaciones que existen y que vienen de parte de allah subhanahu wa ta'ala. este es un primer elemento para entender la prudencia o el atributo de la prudencia ante el creador de todo cuanto existe. Hay otro elemento que también es muy importante que lo entendamos, y es el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala no realiza acciones vanas, o no realiza acciones insignificantes, o no realiza acciones que no tengan sentido. Todo aquello que viene de parte del creador de todo cuanto existe, que viene de parte de Alá Subhanahu wa Ta'ala, es con sapiencia, es con sabiduría. Y de el creador de todo cuanto existe no sale ninguna acción sin sentido. Y es un elemento que debe tener en cuenta el musulmán. Y este también es un elemento que se conecta con el atributo que vimos anteriormente, que es el de la verdad. La mentira vendría a ser un ejercicio sin sentido y un ejercicio imprudente. Y por Allah subhanahu wa ta'ala ser el prudente, ser el sapientísimo, nunca va a mentir a su creación, nunca va a ser ejercicio de la mentira. Y la mentira no tendría cabida como ejercicio dentro de las acciones del creador de todo cuanto existe. Y, ello, y ese es... De manera general, otro de los elementos que nos, que nos explica ese atributo ante el creador de todo cuanto existe, que es la prudencia. Entonces, miramos algunas hayas del Sagrado Corán que nos dan explicación a lo mismo. Por ejemplo, el aya que nos dice la obra de Dios, quien ha consolidado todas las cosas. Consolidar todas las cosas aquí quiere decir que. La máxima perfección concebida para todas las cosas creadas por Allah subhanahu wa ta'ala es con las que Allah subhanahu wa ta'ala las ha creado. Realmente no podrían tener un grado más excelso y un grado más elevado de perfección con el que Allah subhanahu wa ta'ala las ha creado. Nos dice la otra haya del Sagrado Corán, el otro artículo del Sagrado Corán: y no creamos el cielo y la tierra y lo que hay entre ambos en vano. Alá no realiza acciones en vanas o acciones insignificantes. Y esta es una haya que nos explica ese segundo concepto o esa segunda idea en relación al atributo de prudencia ante el creador de todo cuanto existe. Entonces, queridos hermanos, con esto damos fin a los atributos, al pequeño resumen que queríamos realizar con ustedes en relación a los atributos de la acción del creador de todo cuanto existe. Haciendo un repaso general, vimos el atributo del habla. Hicimos una explicación del atributo de la verdad ante el Creador de todo cuanto existe y del atributo de la paciencia. No siendo más por hoy, nos despedimos de ustedes y que la paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe siempre los acompañe. Asalamu As alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma وكد لنا ولا تكد علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وأدل لنا ولا تدل منا برحمتك يا أرحم الراحمين